Bienvenidos a Delfino con Negocios, soy Giovanni Delfino y hoy estamos en otro episodio de Naranja Live desde Washington y por supuesto con Leonel Paredes desde Buenos Aires. ¿Cómo te encuentras, Leonel? ¿Cómo estás, Delfino? Giovanni, perdón, todo bien. Está la costumbre, todo bien, muy bien. La verdad que, re bien, o sea, con bastantes novedades por lo que estamos viendo. El mundo está bastante desconcertado, agitado, ¿no? Así es, muchas noticias, muchos cambios. Y además tenemos muy buenos invitados para el día de hoy. Tenemos a Carlos Rottenberg, productor teatral desde Argentina, así como Pablo Rossi, periodista y escritor de Argentina también, con quienes hablaremos un poco sobre sus historias, sus perspectivas, y conocer un poco qué es lo que ellos piensan desde cada uno desde sus áreas. Pero vamos primero rápidamente a las noticias más importantes. Tenemos en lo que es la criptomoneda, se espera caída del Bitcoin. Subió a unos nuevos récords de casi 10.000 por Bitcoin. Esto podría significar una caída aún más grande muy pronto. Además, el Banco Central de China también está cada vez más cerca a sacar su propia criptomoneda, así como Estados Unidos, también la Reserva Federal ha anunciado que muy pronto va a también sacar su propia moneda. Esto pondría en jaque al Bitcoin, ya que cada uno de los países, así como muchos otros países, están desarrollando su propia criptomoneda para poderlo regular y poder controlar un poco más la difusión de ese tipo de monedas digitales, lo cual podría hacer que monedas como como el Bitcoin terminen siendo monedas ilegales y tendrían que cerrar. Sí, no, es sumamente interesante. También te llevo a otro, que bueno, todo lo que fue el martes negro de esta semana, que bueno, Tesla prácticamente cayó 20 puntos en Wall Street, o sea, y todo el mundo se empezó a replantear hasta dónde estaban bien valorizadas las acciones de estas empresas tecnológicas, que eran las antiguamente .com. Y entonces, bueno, parece ser que un directivo de Tesla que tenía un montón de acciones, las vendió y se desplomaron completamente. Y bueno, y a su vez se empezaron todos a replantear si Facebook, Apple o Amazon estaban bien cotizadas. Y bueno, y ahí empezaron a desplomarse un montón, o sea, en cadena un montón de acciones que bueno, fue bastante, bastante complejo, más allá que ahora, bueno, empezaron a repuntar un poquito de vuelta, pero no nos olvidemos que en un año prácticamente subieron casi un 300% las acciones. Era tremendo. Así es, exactamente, y esto no porque haya sucedido algo con la empresa, necesariamente, simplemente estamos hablando de expectativas. Lo que está sucediendo es que hay un sinceramiento en el valor de las acciones, dado que, bueno, se sabe que, como dijiste ya, Leonel, que algunos directivos están vendiendo acciones aprovechando el alto valor de las acciones, porque lo ven como un valor bastante alto para la situación actual. Entonces, aprovechando, van a vender las acciones para hacerse de capital, y entonces ahí es cuando a veces suceden este tipo de casos en los que se crea una tendencia. Además, también vemos en el Perú, se ve con muy buenos ojos que la subida en el valor del oro y la plata, ya que Perú es uno de los más grandes productores de ambos metales en el mundo, y esto le va a permitir poder recuperarse más rápidamente y más eficientemente también al cierre que sufrió durante un buen tiempo. La recuperación podría ser mucho más alentadora para el Perú muy pronto. Tal cual, y después tenemos la otra, que fue la más conocida en estas últimas horas, que Oxford y AstraZeneca suspenden los ensayos de la vacuna por el efecto adverso a un paciente en el tema del COVID. Vos ahí, eso también te quería también preguntar, o sea, ¿cómo está la situación allá en los Estados Unidos? Esto complica mucho las cosas, ya que como dijiste ya, AstraZeneca está deteniendo las pruebas, dado que uno de los participantes de estas pruebas de la nueva vacuna ha desarrollado una enfermedad inexplicable, y entonces eso ha llamado mucho la atención. Están esperando que ojalá no vaya a suceder con otros pacientes. Están deteniendo todo, esperando resultados en otros pacientes. Esto podría detener la expectativa que se tenía de que Estados Unidos pueda sacar una vacuna muy pronto, una vacuna
para el 1 de noviembre, antes de las elecciones, que reduzca también las, digamos, un poco el miedo que hay en el mercado, la incertidumbre, y además poder competir con otros países del mundo que están sacando ya también su vacuna, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Así que si te parece, no sé, Giovanni, ¿querés ir con el primer invitado? Claro que sí. El día de hoy tenemos a el excelentísimo Carlos Rottenberg, productor teatral de la Argentina. Tenemos, Carlos es un muy conocido experto en inversionista y productor en lo que es el mundo del teatro desde la Argentina. Bienvenido, Carlos, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto. Bueno, nada, la primera pregunta, ¿cómo te, o sea, te agarró el COVID? ¿Cómo te, o sea, el tema de bueno, de lo que es, primero, bueno, para, antes que nada, contarle un poco a la audiencia quién sos, cómo empezaste con el rubro teatral, cómo te iniciaste en tus comienzos? Después vamos con las otras preguntas. Nos estaría bueno que nos cuentes un poquito cómo empezaste con el tema del teatro, con, o sea, empezar a ser productor y demás. Producto de una vocación, no pertenecí a una familia del espectáculo, tengo hoy 63 años, comencé a los 17 profesionalmente, pero podríamos decir que mientras iba a la escuela, tanto a la escuela primaria como a la secundaria, siempre me interesó más conocer lo que tuvo que ver, tenía que ver con el mundo empresarial del espectáculo que con las materias que se me ofrecían en la escuela. A veces digo que siempre pasé de grado o de año en los dos periodos escolares porque había que cumplir con eso, obviamente, había que estudiar. Pero lo que más me interesaba era conocer fundamentalmente el negocio de la exhibición de cine. Raro, ni siquiera la de teatro. De chico era la del cine. Después el cine cambió tanto en el mundo que seguramente eso me habrá influido para mutar por el teatro. Pero en definitiva fue lo mismo. Pensé de chiquito que quería ser exhibidor de cine y de grande, hace 45 años, soy exhibidor de teatro. La claro verdad. Que sí. Lionel nos comenta... resulta que eres un influyente experto en lo que es el teatro, inversionista, además, productor, el teatro en la Argentina. Coméntanos un poco, además, ¿cómo ves las tendencias? ¿Cómo ha estado últimamente, en los últimos años, la industria del teatro en la Argentina? ¿Y cómo es que encuentran y reciben el COVID con esta... En esta nueva situación en la que estamos atravesando, ¿cómo lo ha impactado? A ver, el teatro es una actividad que relativamente goza de buena salud en Argentina. Cuando digo relativamente es porque esta tiene una proporción en cantidad de habitantes y turismo como para saber si funciona o no funciona. Por ejemplo, la meca del musical, que es Nueva York, sabemos cuál es el porcentaje de turistas americanos y del mundo que llegan, y se refleja también en lo que nosotros llamamos el bordero. El bordero es la taquilla, es la venta de entradas. Aquí en Argentina realmente estamos lejos y estamos geográficamente en un lugar que nos hace trabajar para nuestros connacionales. Más del 99% de la gente que concurre al teatro en este país lo hace... son los argentinos. Entonces, eso limita por un lado el tema del idioma. Aquí, por ejemplo, a diferencia de Estados Unidos, es uno de los pocos países que tienen buen teatro, pero que la comedia musical no funcionó, no prende. O sea, por ejemplo, el musical Llave en Mano, que puede salir de Estados Unidos o de Londres, y funciona en España o en México, no lo hace en Argentina. En Argentina los éxitos están dados fundamentalmente por autores nacionales o extranjeros, pero sobre textos, sobre obras de prosa, de textos, o sea, no sobre los musicales. Eso es una particularidad de este país.
Por eso no es atractiva Argentina para la producción musical mundial. Ahora, con respecto a la concurrencia de público, al ser el cliente, entre comillas, argentino, está muy ligado a la situación económica del bolsillo hogareño argentino. Entonces, si uno mira los más de 100 años que tiene nuestra Sociedad de Empresarios de Teatro, que sería algo así como la Liga de Teatros de Nueva York, su par, vamos viendo que en cada periodo del país económico tuvo su correlato en la concurrencia de público al teatro. No quiero gastar estos minutos en dar esos números que los tengo, pero sí decirles que siempre coincidió una cosa con la otra. Y en los últimos años también coincidió, después de una explosión de consumo que tuvo Argentina entre el 2005 y el 2011, que también se dio nuestra actividad, una meseta del 2011 al 2015, un cambio de gobierno y una baja en el consumo, también en nuestra actividad, de un 29% en 4 años, 2015-2019, y ahora en este 2020, que sobre una economía entonces dura, para mal, viene a impactar esta pandemia que no tiene ningún tipo de comparación económica con otras caídas de nuestra actividad, porque directamente lo nuestro es ingreso cero, costo hundido. No hay un paliativo. El otro día a un empresario que se dedica a lo que tiene que ver con la producción y venta de café, le decía, vos podés tener un 50% de las ventas porque tenés cerrados restaurantes, hoteles, confiterías, pero tenés el 50% abierto, que suponen los almacenes, supermercados y todo lo que tiene que ver con el consumo hogareño. En lo nuestro no. En lo nuestro son los edificios abiertos o cerrados. Y da lo mismo el teatro de Washington, los teatros de Nueva York, lo del West End de Londres o lo de la Gran Vía de Madrid. Lo mismo pasa en Argentina. Todos cerrados. ¿Y crees, Carlos, que es la peor crisis teatral del mundo en los tiempos que se está viviendo? O sea, ¿cómo está afectando esto? Es que no tiene comparativo, sí, seguro. Seguro, es la primera vez en la historia de la humanidad que todos los teatros del mundo celebraron, conmemoraron el Día Internacional del Teatro en marzo con todos los teatros del mundo cerrados. Incluso buscando historia en nuestra actividad, por ejemplo, en la pandemia que significó la gripe española 100 años atrás, 1918-1920, doy el ejemplo de Argentina. En Argentina seguía habiendo teatro, porque para que sea pandemia no tiene por qué ocurrir en todos los países del mundo y en todos los continentes, como fue esta vez. Y sobre todo por un tema que es de bastante sencilla explicación. Acá hay dos tipos de trabajo de lo nuestro. Lo que significa el trabajo en lo que en Argentina llamamos la relación de dependencia, que es el personal que los 12 meses del año tienen su empleador y están cubiertos, y concretamente significa dentro del costo hundido de las empresas hay que cumplir con la ley y obviamente pagarle a toda la gente. Acá abro un paréntesis. En Argentina existe el ATP en esta pandemia, que significa un aporte a la cuenta sueldos por parte del Estado de hasta el 50% de los salarios, con un tope de 2 salarios mínimos vital y móvil. Pero eso, que es una parte del costo hundido al que hacía referencia, obviamente cubre a una masa crítica de trabajadores fijos. Pero la gran problemática pasa en lo que da la razón de ser a nuestra actividad, que son los artistas, los autores, las escenógrafas, las directoras, los productores ejecutivos, los músicos, todo aquel que no tiene un empleador y que podríamos llamarlo trabajadores eventuales.
porque se reúnen para un espectáculo determinado en cualquier país del mundo, al no existir los proyectos, obviamente no hay empleador. Al no haber empleador, ahí sí hay una masa crítica enorme de puestos directos, totalmente bajo nivel de flotación, y también, por supuesto, millares de trabajos indirectos que el público, cuando nos sentamos como espectadores a ver teatro, ni pensamos, pero que, para decirlo mal y pronto, confluyen desde los pegadores de afiches, carteles de los espectáculos teatrales, hasta aquel que atiende el candy bar o que vende el hot dog en un festival de música. Por eso digo que la cantidad de miles de puestos de trabajo que en el mundo esta crisis trajo es realmente inconmensurable, e incluso me animo a decir, para ponerle color, que no puedo terminar de hacer la cuenta porque no conozco ninguna calculadora que tenga tanta cantidad de ceros como para hacerla. Claro. Si tomamos en cuenta, bueno, que muchas industrias, muchos sectores están respondiendo a la actual situación con innovación, tratando de innovar utilizando tecnologías, utilizando alternativas. Hasta estamos viendo que está retornando el autocine como una respuesta a la falta de cines convencionales hoy en día. ¿Cómo ves o qué tendencias ves que podrían darse como respuesta a la situación que estamos atravesando, como una manera del teatro de poder surgir bajo las actuales situaciones, ¿no? A ver, así como en este momento yo expliqué de los trabajadores, que eran dos grupos bien claros, los de relación de dependencia y lo que podríamos llamar eventuales, lo mismo pasa en nuestra profesión, porque esa pregunta puede ser respondida de una manera para quienes no tienen los teatros. Entonces, quien es un productor libre, en el sentido que no tiene la carga del edificio teatral, lo puede ver con una óptica, que es la óptica netamente artística y eventual también. Y en esa eventualidad, así como el trabajador eventual, también puede, por ejemplo, producir un espectáculo en un ámbito, en la vía pública incluso. Distinto es la visión que tenemos los que tenemos los edificios. O sea, si esta pregunta se lo hacemos a un productor independiente de Nueva York, lo ve de una manera. Si se lo hacemos a una de las tres empresas fuertes de los edificios emblemáticos de Times Square, lo contesta de otra manera. No sé si queda claro lo que quiero decir con esto. O sea, el teatro, el grueso del teatro, se desarrolla en teatros, en edificios teatrales. Y esos edificios teatrales son los que en este momento están más problematizados, porque la esencia del edificio teatral va y es un contrapunto a lo que la medicina pide, lo sanitario pide para una pandemia de este estilo. Pensemos que hoy se pide en el mundo distanciamiento social y aire libre, y los teatros justamente las dos variables no las cumplen. Amuchan gente, reúnen gente en ámbitos cerrados. Entonces, ahí tenemos una problemática bastante diferenciada, porque los dueños de teatros seríamos algo así como el personal agremiado que dije antes y que estaba cubierto por un sueldo. El productor ejecutivo o general sin el ámbito teatral sería el trabajador eventual que puede moverse a punto tal que hasta podría ser un espectáculo de ballet en un autocine. Pero el problema es qué hace la cadena de cines con los edificios de cines. Y te hago una pregunta, Carlos. A ver, supuestamente que si cuando se vuelva a entre comillas, a la normalidad, supuestamente se va a tener que volver con un distanciamiento social, bueno, como ya lo venimos escuchando por todos los medios, por todos lados. La pregunta es la siguiente: ¿sería rentable entonces para ustedes, dueños de los teatros, tener este negocio? O sea, además de todo lo que vos contabas, que tenés vestuaristas, maquilladores, o sea, de todo tipo de personal,
Tendría que haber una transformación, ¿verdad? Una transformación claro. del negocio. ¿Y cuál sería ello? ¿No? ¿Hay algún plan actualmente? A ver, Vittorio Gassman tenía una frase que a mí me gustó. Decía que el teatro es un eterno moribundo. Y acá nos estamos viendo por pálpitos, porque yo a los 63 años tampoco pasé una pandemia. Yo supe construir una empresa teatral, pero no soy sanitarista. Desde lo teatral, ¿será que es lo que necesito creer? Supongo que el teatro va a volver a ser lo que fue después de pasada la pandemia. Entre otras cosas porque pasó guerras, porque pasó pandemias, porque pasó situaciones desde los griegos para acá que me llevan a pensar que sigue siendo una actividad artesanal y que no va a tener, no la tuvo hasta ahora, la competencia que, por ejemplo, tuvo el cine con la tecnología. Lo nuestro sigue siendo artesanal, sigue siendo vivo, que ocurre en un lugar, que ocurre al mismo tiempo en una comunión entre artistas y espectadores, y fundamentalmente con público presencial. Todo eso me hace pensar, o necesito pensar, que voy a ir a Broadway a ver un musical y no pienso ver en Broadway obreros demoliendo los teatros. Porque para hacer eventos a través de la tecnología, fundamentalmente streaming, obviamente no hacen falta inmuebles ubicados estratégicamente en el mundo y con personal y gastos a cargo en las zonas más cotizadas de distintos países, porque es totalmente inviable desde lo económico. Me parece que aquí puede haber un complemento. Puede ser que exista dentro de lo que es lo virtual, que a lo mejor mientras estamos dando una obra de teatro en lo que para nosotros es nuestra Broadway, la Avenida Corrientes de Buenos Aires, podamos ofrecerle en simultáneo a un público latino de Estados Unidos la misma obra y al mismo tiempo. En eso sí puedo creer, pero la esencia del negocio teatral va a seguir, entiendo yo, que va a seguir estando dada porque el turismo llegue a las distintas plazas del mundo donde puede disfrutar teatro, donde los artistas se suban en vivo a los escenarios, donde el ser humano siga queriendo salir a la calle, y cuando sale a la calle también necesita de ese hecho social que significa el espectáculo en vivo, y fundamentalmente también que la vivencia del vivo es en un punto bastante comparable con pedirle a los hinchas de fútbol que vean siempre el partido desde la casa, por televisión. Y te dicen, yo no soy futbolero justamente, soy teatrista, pero podrían ser compatibles, pero no es mi caso. Pero decía que el hecho vivo para un gran segmento de público sigue siendo la esencia de ese negocio. Claro, por supuesto que sí. Carlos, ahora, bueno, acá en Argentina estamos aproximándonos a la primavera, por ende, luego viene el verano y viene toda la temporada que les cuento a la audiencia. Acá se da en la que sería la costa atlántica de lo que es Argentina, que, bueno, Mar del Plata es un centro emblemático, como Córdoba, que es otra, es una provincia de Argentina, donde se van a hacer temporada los espectáculos. Vos, Carlos, consulta, o sea, ahí es la pregunta es la siguiente. ¿Cuánto pensás que esto, si se tendría que empezar para hacer temporada en el verano, cuándo se tendría que arrancar? ¿Cómo es armar tú cómo es poner en marcha un espectáculo teatral? ¿Con cuántos tiempos, cuántos meses a vos te lleva planificar todo? ¿Cómo se tendría que armar? ¿Cuándo se tendrían que decir, bueno, gente, pueden, en enero se puede hacer turismo y pueden las compañías de teatro empezar a ofrecer obviamente sus espectáculos? Estamos hablando, hoy es día 9 de septiembre,
Tal cual. En Argentina son 8:25 p.m. Creo que en Washington 7:25 p.m., no sé. Ahora mismo, sí. Me atrevería a decir que ya es tarde, contestando la pregunta. Que vamos a poder, si la curva sanitaria lo permite, tener una programación express para nuestro verano 2021. Ya con toda la furia no se puede armar porque esto se presenta durante el año, la preparación. Yo siempre digo que cuando se suben las marquesinas, cuando la prensa informa los espectáculos, cuando el público se va enterando y las taquillas se abren, el trabajo nuestro terminó antes. El trabajo nuestro es como el director de cine que cuando la película se está estrenando ya está filmando otra. Por lo tanto, el verano nuestro 2021, invierno en muchas otras zonas del mundo, ya pasó. Podemos, con 2 o 3 meses, con espectáculos ya con el running a cuesta, ya funcionando, espectáculos unipersonales, monologuistas. O sea, por eso dije, una programación express con oficio se puede armar en 2 o 3 meses. Pero una programación con todas las letras, con todo lo que nos gustaría poder presentar, ya va a ser muy complicado porque estamos atrasados, al menos atrasados, y estamos, insisto, entrando en el noveno mes del año. Te comparto mi entusiasmo también con lo que acabas de mencionar hace unos momentos, de que la posibilidad de que podamos ver en cualquier parte del mundo, estemos en Washington, en China, donde sea, poder ver el teatro argentino de repente de un aplicativo y quién sabe, de repente hoy en día con tantas plataformas donde uno puede suscribirse, tener un pago mensual o pagar por pay-per-view. O pay-per-view, tal vez, ¿no? Es algo que entusiasmaría, yo creo, que a muchos amantes del teatro, que por más que, como decías ya, no reemplazaría la experiencia de estar en vivo, ¿no? En el lugar del teatro, tener la magia del teatro. Pero yo creo que al no existir una opción, una alternativa, empuja justamente a aprovechar esas alternativas. A muchos les entusiasmaría poder aprovechar estas alternativas digitales, ¿no? Sí, por eso dije recién que podrían ser complementos, ¿no? Complementarias. Se me ocurre hacer una analogía muy, muy, muy rara. A veces uno va al médico y le pregunta qué es mejor o qué me tengo que hacer, una ecografía, una resonancia magnética o una tomografía computada. Y muchas veces el médico responde, depende qué queremos investigar. A veces uno de los tres sistemas depende para qué parte del cuerpo es mejor que otro, y a veces hacen falta dos que son complementarias. Si me permitís, yo diría que para esto es un poco parecido en esta analogía médica que se me ocurre hacerles, y es, depende cómo querés disfrutar el evento, qué estás buscando, qué podés, porque si vos querés espiar desde allí el teatro argentino que se ofrezca en la noche que se abra, dudo que puedas hacerlo de otra manera que no sea la que estamos proponiendo, más allá de tus ganas de estar en vivo en una butaca al lado del Obelisco de Buenos Aires. Claro. Bueno. Muchas gracias. Sí. La última que te hago, para también, no sé si vos después le querés hacer otra más, es que hace una semana escribiste una muy, muy linda carta abierta, reflexionando sobre repensar en la actividad artística a razón de un gran productor que es Adrián Suar, que bueno, se ve, para la audiencia le cuento, es un gran productor argentino muy conocido que también está tecleando su productora prácticamente. O sea, me gustaría, Carlos, un poquito que, no sé si nos querés contar cómo se te ocurrió escribirla, te salió del corazón, o sea, cómo... Es muy simple. Por un lado, cuando aquí en Argentina se creó hace muchos años la Cámara
argentina de productoras independientes de televisión, se llama Capit. La fundamos entre un grupo de 8 personas y yo fui su primer presidente. Después yo no seguí con televisión. Yo soy, antes de eso y después, siempre empresario de teatro. Pero tuve un periodo que efectivamente me dediqué a un programa determinado muchos años como productor. Y en el caso de Adrián Suar, lo conocí a través de sus padres cuando él tenía 11 años y conocí sus ganas. Entonces se me ocurrió, la verdad, la historia es porque me invitaron a compartir con él un programa de televisión el último domingo, y yo no pude ir, expliqué que no iba a ir, y se me ocurrió que quería estar presente de alguna manera. Y me acosté sin imaginarme que me iba a despertar en la madrugada con un formato de carta abierta en la cabeza que me hizo levantarme de la cama, acercarme a la computadora, escribirla y dejarla en el aire. Bueno, ese aire hizo que la tomen todos los medios y por eso me halaga que también vos la hayas conocido, porque aunque no tenga mucho glamour lo que cuento, es producto de estar acostado sobre una almohada y pensarlo, nada más. Bueno, creo que salen las mejores ideas, siempre dicen, ¿no? Cuando te vas a dormir, o sea, la cabeza sigue pensando y bueno, te hizo... No, la verdad que es muy conmovedora y además, bueno, o sea, te solidarizás con todo lo que se está pasando a nivel artístico, que como dice Giovanni, o sea, creo que el teatro argentino es muy prestigioso, no sé, en mi caso, a mí me encanta el teatro, más que el cine, y llevar, no sé, yo tengo nenes y llevarlos a los nenes a un teatro y ver al actor en vivo, cómo actúa, porque es el vivo, el cine es muy lindo, pero bueno, sabemos que está grabado y ahí es puro vivo, es lo que estamos haciendo ahora nosotros. O sea, te puedes salir mal, te puedes equivocarte, pero bueno, creo que se vive otra cosa y creo que eso, mostrarlo al mundo, como vos decís, Carlos, complementar la obra en vivo y además poder hacer un streaming mostrando al mundo, porque hay gente que no viaja o que no puede, no tiene accesibilidad en otros países, y poder ver el teatro argentino creo que sería magnífico. Sí, totalmente. Mira, te voy a hacer una confesión, si me garantizás que esta conversación es privada y nadie nos está viendo. Dale. Creo que sí. Pero quedan nosotros tres, ¿no es cierto? ¿Es una promesa? Yo soy empresario teatral hace 45 años, pero como espectador me gusta más el cine. No se lo digas a nadie. Bien. Yo también quisiera hacerte una última pregunta antes de cerrar, y es que justamente hace unos días hablaba con un buen amigo peruano, por cierto, aquí en Washington, que también es un gran amante del teatro, para ser más específico, teatro lírico peruano, y él se dedica justamente a promover el teatro lírico peruano aquí en Washington, organizado durante muchos años. Creó una organización sin fines de lucro para promocionarlo y poderlo llevar a cabo aquí, y me comentaba, ¿no?, la difícil situación en la que están atravesando con todo esto de la pandemia, y pues tener que poner todo en pausa, ¿no? Y aquí, ¿qué mensaje le darías a tanta gente que está en este mundo, en esta industria del teatro, que te escuchan en Washington, en el Perú, en Argentina, en diferentes partes del mundo, sobre qué mensaje de aliento les podrías dejar o qué les podrías decir? Puedo decir lo mismo que me pasa a mí como persona, antes que como empresario teatral, donde vivimos una época por la incertidumbre de este maldito virus, que cambiamos el estado de ánimo incluso en el mismo día. La incertidumbre nos hace estar ambiguos. Uno cambia increíblemente, a todos nos pasa, me parece, a mí seguro, el estado de ánimo en el día. Tomaría los momentos que el estado de ánimo me permite, hasta poder hacer alguna broma como la que acabo de hacer con ustedes, para decir y recordar que sirve mirar la historia. Y la historia mostró en nuestra actividad, como dije antes, que logró vencer incluso los momentos donde, y esto tiene mucho que ver la aparición de la televisión en el mundo, de haber creído la gente del espectáculo en vivo que era el acabose. Y quedó claro que no,
No solamente eso, sino que a veces se potencia una cosa con la otra. Mi mensaje es que tengamos talento, con talento en los roles artísticos de cada uno, también en los empresariales, porque es una comunión. Yo creo que un día la pandemia va a pasar. Y como la pandemia va a pasar, me quedo con un artículo que yo también leí de un economista, Víctor Coopers, que decía que cuando la pandemia pase, la verdad que lo reprodujo un periodista argentino, Carlos Burgueño, es el nombre del periodista argentino, y decía en ese artículo que cuando la pandemia pase, lo que hoy tenemos que pensar es cómo queremos ser recordados en cómo fue nuestro tránsito en la pandemia, cada uno en su rol. Yo lo leí y dije, como empresario quiero ser recordado con dignidad. Esa premisa me lleva a saber un poco más cómo actuar en la zozobra y estar convencido, en dos palabras, falta menos. Perfecto, Carlos, permanentemente esta entrevista. La verdad que queríamos conocer un poquito más de vos y que te conozcan, obviamente, más allá que sos exitosísimo en lo que haces como empresario, como productor, pero bueno, queríamos mostrarle un poquito a lo que es América Latina y al mundo prácticamente, quién sos y tus pensamientos. Así que te agradecemos muchísimo, ¿eh? Gracias a ustedes por la charla y hasta siempre. Dale, esperemos volver a tener, después de la pandemia, poder devolver a entrevistar ya con una obra en cartelera y que nos cuentes novedades. Todas buenas noticias. Ojalá. Suerte. Dale, un abrazo grande. Gracias, Carlos, y espero que tengamos una vez más en el programa. Hasta la próxima. Hasta la próxima, suerte. Muy buena entrevista. Lindo lo que dijo al último, ¿eh? La verdad que muy conmovedor, y además se las recomiendo, pueden buscar en internet, Carlos Rottenberg, Carta Abierta, creo que es una muy linda carta que escribió, Carlos, la verdad que muy conmovedora, se nota que habla del corazón, y es un poquito aliento, o sea, un poco de ponerse el zapato del otro, de acompañamiento a un productor, que es un excelente productor, y que hoy en día está tecleando con su productora que se tiene que achicar porque tiene un montón de gente y no quiere, obviamente, despedir personal, obviamente. Así pero es. Bueno. Totalmente. Buena entrevista, un muy buen mensaje, como dijiste ya, Carlos Rottenberg, para todos aquellos que se encuentran en la industria del teatro. Pero vamos ahora también, tenemos a nuestro segundo invitado del día. Tenemos a Pablo Rossi, periodista y escritor desde la Argentina, y nos acompaña a contarnos un poco también sobre todo. Bienvenido, Pablo, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Buenas noches. Hola, Pablo, un gusto. Bueno, nada, ahí vemos, tus libros, tu biblioteca. Sabemos que sos escritor, por eso también te invitamos, más allá de que sos un excelente periodista y estás en un programa sumamente exitoso en una de las radios más escuchadas en el país. ¿Querés empezar vos, Giovanni, más o menos? Pablo, una vez más, como dijo ya Leonel, bienvenido. Y que quisiéramos poder conocer primero, para todos quienes nos oyen, tu historia. ¿Cómo empieza Pablo Rossi en esta industria? Cuéntanos un poco. Bueno, mucho más simple que lo que a veces un currículum puede mostrar. Soy, ante todo, un hombre que le gustan las palabras, las letras. Soñaba siempre con ser escritor e ingresé al periodismo, como en algún momento planteaba aquella generación del gran Gabriel García Márquez, que dejó una gran enseñanza para muchos periodistas que se refugiaban en redacciones de periódicos, de diarios, esperando su oportunidad de poder escribir la novela de su vida. Bueno, como a tantos otros, no me llegó la oportunidad, tal vez no tenga el talento, pero sí me atrapó el periodismo y me quedé para siempre. En el medio, comparto el periodismo con la ensayística, sí encontré en el ensayo político, en el ensayo urgente, una manera de poder pensar mi país,
pensar algo que para mí es un eje fundamental y lo convertí en eje de mis libros y de los que estoy en elaboración, que es la libertad, ¿no? La redefinición de la libertad como materia prima, insustituible, esencial de nuestras repúblicas, en algunos casos fallidas y en otros casos en vías de desarrollo y en otros casos en declinación. Así que mi primer libro con el que debuté, un pequeño ensayo, se llama justamente Libertad o Barbarie, alegato de resistencia. ¿Y cómo te agarró el COVID? Ahí, ¿cómo te agarró el tema de la pandemia, Pablo? O sea, ¿cómo estás haciendo el programa desde tu casa? ¿Estás leyendo la radio? ¿Cómo ves también? ¿Cómo ves cómo ves a la Argentina? Me gustaría tener tu opinión de cómo, a la Argentina y América Latina, porque no solamente la Argentina, creo que esto estamos todos metidos en la misma bolsa, todo el mundo. Primero la pandemia, en esto tenemos un síntoma global, en donde inmediatamente ocurrió el encierro en cadena, el encierro como efecto dominó, independientemente de las decisiones que tomó cada país, digamos, cuarentena estricta, no cuarentena, en fin, pero fue un efecto dominó en donde de una forma u otra se alteró la vida de todos los ciudadanos del planeta, ¿no? Y por lo tanto, se nos comenzó a aparecer a todos la vida, ¿eh? La globalización en serio marcó con la pandemia un punto de inflexión en donde nos sentimos hermanados, creo, en la desgracia, en la fortuna, en algún caso, porque hay gente que la aprovechó, hay gente que no, hay gente que perdió en el encierro mucho, en nuestro país, obviamente, ¿no? La economía se impactó muchísimo, otros encontraron oportunidades en este cambio de vida, bueno, pero todos tuvimos que adaptarnos a este encierro, a comunicarnos de esta manera, adelantar los procesos virtuales, el home working, el home office, a elevar la productividad o a buscar productividad en niveles que antes no sospechábamos que incluso podíamos tener. Yo aquí convivo en mi casa, tengo 4 hijos de diferentes edades, desde la universidad hasta la primaria recién comenzando, mi mujer que trabaja para una empresa multinacional, también desde aquí, en home office, todo el tiempo, estos 172 días. Y este es mi estudio de radio, de apariciones en televisión, este es mi lugar alrededor de mis libros. Ya que estamos tocando el tema de la... ¿nos decías? Adelante. Decía que, ya que estamos tocando el tema de la pandemia y cómo esto nos ha afectado a todos, ¿cómo ves, más allá de cómo nos está afectando, ¿cómo ves que esto puede influenciar cambiar la industria del periodismo también, de alguna manera, en Latinoamérica? Nosotros mismos, un medio como Delfino con Negocios, nosotros enfocábamos mucho en el área metropolitana de Washington inicialmente, y luego con la pandemia decidimos ir mucho más digital, enfocarnos no solamente ya en el área de Washington, sino además cobertura del nivel de las Américas, ¿no? Y gracias a que la tecnología nos permite hacerlo de manera mucho más eficiente, y con la digitalización, la gente más conectada ahora más que nunca a través del Internet para recibir su información. ¿Cómo crees que esto también esté implicando, pueda tener implicancias en la industria periodística o de información en Latinoamérica mismo? Es un gran reto ya la industria, la transformación de formatos, tanto desde el punto de vista, obviamente, de los contenidos como de la comercialización, en los grandes medios se viene transformando en un desafío ya desde hace décadas. Creo que todo esto le pone una aceleración, coloca una aceleración en ese proceso de resultados imprevisibles. Digo, porque desde las grandes cadenas hasta los medios más pequeños tienen hoy un formato, el formato del Zoom, el formato del Meet,
digamos, ha reemplazado los grandes estudios. Hoy se hace televisión con mayor o menor calidad, como podemos estar haciéndolo en este momento, con medios tecnológicos que nos dan alternativas individuales para gestionar la comunicación. Y esa gestión de la comunicación me parece que pone fundamentalmente una impronta en la calidad. Digamos, ya no en la técnica, sino en lo que como medio podamos reflejar, qué estamos interesados en reflejar. Conocer las audiencias, en algunos casos más las audiencias de nicho, explorar, en todo caso, en el mundo multiforme de las redes, ¿no? Captar los momentos de la opinión pública. Hoy las redes se han convertido en caja de resonancia de los medios y en factores de nutrición de la información, ¿no? Aún con todo el caos y lo caótico y las fake news y los haters y, digamos, y todo lo que hay alrededor de las redes sociales son una materia prima insustituible porque ahí está, a mi juicio, ¿no?, la comunicación en estado puro y bruto, la comunicación horizontal plena de las sociedades lanzadas y de los individuos lanzados como sujetos de comunicación. Con lo cual es un gran desafío para los medios, digo, pequeños, medianos o grandes, poder seleccionar los contenidos para captar audiencias determinadas, ¿no? Y a partir de allí, con calidad, poder sostener cierta preferencia de esas audiencias. Con lo cual, la verdad que el futuro de los medios no me animo a aventurarlo. Voy a decir algo que tiene mucho que ver con un medio que amo mucho y muy, muy en particular, que creo que es la radio. La radio mantiene, aún con todos estos cambios y estos cimbronazos, un atractivo para la gente en sus diferentes formas de acceder a ella, a través de un teléfono celular, del teléfono móvil, a través del aparato tradicional. Pero, por ejemplo, la radio es un acompañamiento en estos tiempos muy, muy importante. La imagen es insustituible hoy como mercado, pero la radio tiene esa impronta. Mirá, Pablo, hace poquito teníamos a Mario Pergolini acá entrevistándolo y claro, les decía un poco lo que estás diciendo vos. O sea, hoy en día tenés un segmento, un chico tiene una tableta y se mete en un segmento y hay publicidades para ese segmento, esa edad, y así constantemente. Yo más que nada quería un poco entrar en el tema de la fake news. Vos como periodista de época, o sea, de gran porte en Argentina, consultado, prestigioso, ¿cómo estás viendo la fake news hoy en día, lo que nos rodea? Creo que el tema del COVID y lo que es estar encerrados, creo que, no sé si compartís conmigo, se incrementó mucho más. Las mismas redes, por más que Twitter y Facebook no quieran, no quieran asimilarlo, pero ellos son un medio de comunicación que también comunican. Y muchas veces, a Trump mismo, cuando sacó un tuit y no era muy confiable, Twitter no se lo bloqueó, pero se lo ocultó. O sea, ¿qué pensás vos? ¿Cómo ves eso? Y te agrego un detallito más. Justamente también entrevistamos hace unos meses atrás sobre el mismo tema al presidente de la Asociación de Periodistas Hispanos en los Estados Unidos, Hugo Balta, que también nos mencionaba, ¿no?, la importancia de más allá de la responsabilidad de los medios y de periodistas, es también la responsabilidad del consumidor, ¿no?, de saber investigar la información que están consumiendo. Coméntanos tu perspectiva también, Arturo. Es muy, muy interesante y es un universo maravilloso que lo puedo abordar como profesional de la comunicación y también como padre. Yo convivo en esta cuarentena que vive la Argentina, muy particular en este encierro que ha sido real y en mi familia al menos lo vivimos de esta manera. Aquí todos y con muy pocas chances de salir. Mis hijos consumiendo información todo el tiempo a través de las redes sociales, y con los más pequeños me resulta muy interesante analizar el proceso con los que ellos se van informando. Chicos de 12 años
que están teniendo un caudal de información provisto, por ejemplo, por TikTok, sin ir más lejos, una de las redes sociales, que me asombra. Me asombra, y a partir de mayor o menor curiosidad que tengan los niños. Por ejemplo, me decían, papá, ¿es cierto que que ya Perú tiene la vacuna? Porque se habían difundido unas imágenes que llegaban aviones con todo el material del ensayo clínico de la vacuna de China, que China está produciendo todavía en fase de ensayos, más allá de que tenga una elaborada para sus fuerzas militares, que iba a experimentarse en Perú. Entonces, inmediatamente a partir de la imagen con médicos bajando cargamentos de vacunas de un avión, decía, ¿Perú tiene vacuna? No, Perú no tiene vacuna. ¿Cuál es tu fuente? Le digo yo. ¿Quién te está informando esto? Y les voy enseñando de a poquito que como consumidores, esto que tú decías muy bien, que como consumidores tienen que establecer sus propios estándares de calidad, ¿no? En realidad, como profesionales creo que podemos hacer poco menos de lo que ya hacíamos, o en todo caso tendremos que hacer algo más de lo que ya hacíamos con el manejo de la información que tenemos a mano. Y es duplicar, si antes decías que tenías que confirmar al menos con 3 fuentes independientes una información importante, en esta oportunidad creo que hay que tomar recaudos equiparando velocidad, necesidad de producción de la información, toda la posibilidad que tengan las redacciones, los periodistas, de confirmar la información. Y como consumidores estoy de acuerdo. Es muy difícil establecer veracidad permanentemente o filtrar con filtros de calidad informativa todo el tiempo lo que va llegando a nosotros, lo que compartimos por WhatsApp, los que nos llegan a través de cadenas interminables. Lo que sí creo que cada consumidor de información puede hacer o tener ya, lo tiene naturalmente, un map de confiabilidad de tal medio, de tal sitio de internet en el cual yo considero o sigo a través de mis redes porque lo creo fiable, o de tal periodista que sigo en Twitter o que sigo en Facebook, en fin. Creo que el mapa personal de confiabilidad es una herramienta indispensable, porque los ciudadanos, sobre todo incluso los profesionales, que además de ser profesionales en algún rubro, somos interactuantes, también nuestra imagen se pone en juego en lo que compartimos, en los contenidos que nosotros compartimos, aun sea con un grupo de amigos. No sé si les pasará a ustedes, que cuando llega una información, soy el periodista del grupo y pasa a mí decir, bueno, ¿qué dice el periodista del grupo? O yo mismo, cuando tengo que compartir alguna de estas informaciones, uno tiene que establecer sus propios cánones. Bueno, allí, a ver, no podemos arribar a la dimensión de una empresa como Facebook o Twitter frente a Donald Trump tratando de manejar sus contenidos o indicar qué contenido es tóxico, nocivo. Los haters, por ejemplo, en la lucha que está haciendo Mark Zuckerberg con los contenidos que propaguen el odio, que propaguen la segregación, que propaguen la violencia. También, además del algoritmo, además de los algoritmos, ¿qué otras herramientas tenemos para no coartar la libertad que tiene como insumo esencial la comunicación en red? Porque este es el doble desafío. Cuidado, porque no podemos avalar centros de censura, por más que nos prometan que son los más buenos y los más capaces de todo el planeta. Aún los grandes medios y los grandes centros de información no pueden erigirse en censores, aún nos parezca que tienen razonabilidad para hacerlo.
Tal cual, Pablo. Ahí el otro día estábamos hablando que Facebook en los Estados Unidos, que ahora vienen las elecciones, 10 días antes no deja poner ningún mensaje sobre tema político. O sea, como que y creo que está bueno, porque también te hace bajar un poco los cambios. O sea, más allá que en los Estados Unidos es diferente como lo que se vive acá en Argentina, si votamos al radicalismo, al peronismo, o blancos o rojos o lo que fuese. Ahora te voy a sacar un poquito de esto y te quería llevar a tu... a ver, ¿fue tu último trabajo en publicación Argentilandia? ¿Crónicas para crónicas de un régimen? Sí, en realidad fue una publicación, fue una recopilación de notas mías a un diario de mi Córdoba, de mi provincia, ahí donde yo desarrollé gran parte de mi carrera. Yo escribía columnas los domingos para un diario y se hizo una recopilación. En realidad iba a formar parte de mi primer libro, esa recopilación, pero a los editores les pareció que era mucho más interesante publicar un panfleto, un ensayo duro como Libertad o Barbarie, sin el resto del contenido. Yo tomo como mi último trabajo, y que creo que me ha dejado unas pistas enormes para desarrollar, y tengo un contrato con otra editorial, con Random House, para cumplir mi contrato a la brevedad, tal vez en 2021 pueda sacar mi libro, que fue Populismo Nunca Más. Como vaticinio no fue muy bueno, porque cuando escribí Populismo Nunca Más, la palabra populismo no se había extendido tanto. Escribí el libro en abril del año 2015, en la Argentina, por ese entonces el kirchnerismo no había ningún indicio que pudiera perder las elecciones frente a Mauricio Macri, como de hecho ocurrió. Todo lo contrario, en abril el oficialismo en la Argentina, el kirchnerismo, todavía era muy fuerte. Pero ese alegato por la República, Populismo Nunca Más, que lo digo para el público latino que no específico de la Argentina, rememora el gran libro del Nunca Más que se hizo como una bisagra para dejar atrás la dictadura militar, la última dictadura militar. El Nunca Más fue la elaboración del compendio de todas las atrocidades y las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura militar, casi una profesión de fe y de principios democráticos que fundó la democracia, la nueva democracia, desde 1983 en Argentina. Bueno, la idea de un nunca más al populismo, a la corrupción, pensaba debían ser las bases de un gobierno que alternara el kirchnerismo. Lamentablemente, ese gobierno en 4 años naufragó, la sociedad optó nuevamente por el regreso al populismo, es lo que tenemos en este momento, pero luego el populismo, que en el libro lo exploro abordando autores que son pro-populismo y antipopulistas, planteaba justamente que el populismo no es una herramienta ideológica, es aideológica. El populismo puede ser de derecha o de izquierda. Populista es Trump y es Bolsonaro. Populista es o fueron los Kirchner, Chávez. El populismo como herramienta política fundamentalmente se funda en la división de la sociedad entre los míos y los tuyos, los buenos y los malos, los demócratas y los republicanos, los que están con Bolsonaro y el resto. Digo, es una manera de muy vieja de la política de dividir a la sociedad en un enfrentamiento perpetuo. Yo creo que en ese libro, en el último capítulo, elaboro lo que para mí es una tarea pendiente en Argentina y en buena parte de Latinoamérica. Es el republicanismo popular, la recuperación del concepto de república, de equilibrio de poderes, de convivencia democrática, de lo que los americanos llaman... Me recuerdo en este momento un libro que a mí me impactó mucho, de Al Gore, cuando acababa de ser, de perder las elecciones frente a George W. Bush. La fuerza de la razón, creo que era el título del libro de Gore. Allí planteaba la necesidad de que Estados Unidos recuperara una conversación pública vigorosa. Bueno, Al Gore
se equivocó, digo, o en todo caso, creo que la sociedad norteamericana, como muchas sociedades de este siglo XXI, como los países europeos, están hoy sometidos al influjo populista, a una división social muy fuerte que debemos repensar, que debemos replantear, que debemos contribuir con un debate fuerte para fortalecer los sistemas democráticos. Y yo ahí encuentro una tarea pendiente, que es la tarea que al menos desde el punto de vista intelectual y profesional, trato de llevar adelante. Digo, que el populismo tiene otra herramienta que le es propia, la simplificación de los problemas. La manera en que Donald Trump puede simplificar un problema complejo en un tweet, por ejemplo, es la manera en que otros gobernantes populistas simplifican la complejidad de una sociedad multiétnica, con problemas económicos de intensidad variada, con el problema de la interdependencia global que tenemos en materia económica, cultural y política, no pueden simplificarse con arengas nacionalistas. El nacionalismo es una simplificación a la que acude el populismo para usarlo como herramienta política. Y eso, en la historia del siglo XX, tuvo resultados muy, muy a la mano. Los totalitarismos, el nazismo, el comunismo, fueron formas nacionalistas llevadas al extremo. Cuidado, Occidente tiene una gran oportunidad de repensar el siglo XX para evitar que la deriva populista del siglo XXI nos termine haciendo desembocar en esos mismos procesos o en peores procesos, ¿no? Es interesante que justamente estamos tocando esos temas, porque ya que hace unos momentos tuvimos a Carlos Rottenberg, productor teatral, conocidísimo productor teatral de la Argentina, y me recuerda unas palabras de Harvey Milk, de acá de Estados Unidos, quien decía, la política es teatro, y no importa si ganas, tú dices, estoy aquí, presten atención, ¿no? Era un poco por ahí. Bueno, pero mira qué magnífico. Ahora en estos días está Netflix ha puesto en oferta una gran película que la recomiendo enormemente, como siempre, porque soy un fanático de Winston Churchill, Las horas más oscuras. Y en ese filme, donde se retrata, se reconstruye el momento en que Churchill enfrenta a la opinión pública británica los miedos de los ingleses frente al avance de Hitler, de su avance sobre París, cómo recupero la idea tuya, la teatralidad del discurso de Winston Churchill para convencer a los parlamentarios británicos de que tenían que oponerse al avance de Hitler, sirvió en ese caso para construir una teatralidad positiva, una teatralidad de convicción democrática, una teatralidad de convicción por la libertad, por la dignidad de los británicos en ese momento. Claro que la política es teatralidad, pero bien, la teatralidad utilizada con herramientas democráticas, con un trasfondo intelectual, con ideas constructivas desde la potencialidad y desde la fuerza que tiene un presidente de los Estados Unidos, es una teatralidad bien utilizada, con todo respeto, desde la distancia. La teatralidad de Trump me parece chabacana y poco constructiva, ególatra, y creo forma parte de una teatralidad para los propios, teatralidad para la secta, teatralidad para los convencidos, teatralidad para los negocios de un grupo y no de una nación. Yo he sido un admirador del liderazgo, aún con las críticas que son atendibles y han sido atendibles de los sectores más centristas republicanos de Barack Obama. La teatralidad del expresidente Barack Obama, en el buen sentido, creo que la manera en que unificó, generó
una carrera política en torno y desafiando las nuevas tecnologías, las redes sociales, creo que sería una buena manera de que Estados Unidos retorne como faro de Occidente, como faro de las democracias occidentales, a un rumbo de sensatez, de visión universal, ¿no? De compromiso con el planeta y no solamente con intereses nacionales, ¿no? Bueno, es una idea muy, muy personal y muy propia que comparto con ustedes. Pero sí, pero la teatralidad populista, la teatralidad de Jair Bolsonaro, por Dios, es enorme, enorme. Pero una teatralidad provocativa, provocadora. Que, y como sucede en el teatro, ¿no? ¿Cómo esta influencia de Trump consiguió, bueno, valga la redundancia, influir en muchos otros países, y como vemos con el caso de Bolsonaro, también además en Inglaterra, vemos muchos líderes que salieron con la misma, el mismo discurso, ¿no? La misma historia. ¿Cómo ves que está avanzando este discurso? ¿Crees que hay más campo para este discurso o que va cambiando ya esta tendencia? Lamentablemente, no soy muy optimista. Quisiera serlo. No soy muy optimista porque justamente las democracias están bajo asedio, están bajo acecho. La democracia debe, los sistemas democráticos, el sistema de representación debe adaptarse rápidamente. El populismo ha tenido esa virtud. Los líderes populistas han echado mano de las redes sociales, por ejemplo, y como en su momento los líderes totalitarios echaban mano de la televisión, de las grandes cadenas, que por las cuales podían hablar horas en un discurso, sea Fidel Castro, o sea Francisco Franco, o sea Adolf Hitler, o sea Hugo Chávez, no hace mucho tiempo, ¿no? Que usaban las tecnologías de la comunicación para atraer masas y manejar las masas. Hoy creo que los líderes populistas han encontrado, y sus asesores, ¿no? Con toda una base del arsenal algorítmico que rodea a los nuevos asesores políticos para llegar al poder, creo que se han adaptado mucho más rápidamente que los líderes democráticos. Entonces, el sistema necesita de líderes democráticos que hagan circular el discurso democrático, republicano, no populista, con atractivo, ¿no? Y que lo hagan atractivo. La idea de un republicanismo popular, claro, yo digo republicanismo y en Estados Unidos pensarán partido republicano, no. Hablo de la construcción de la república como ¿no? Como concepto, ¿no? No, como concepto no partidario, equilibrio de poderes. Y no soy muy optimista porque justamente esta vida que llevamos de bombardeo de frases, ¿no? Todo se resume a un eslogan, a un tweet, a una imagen, a un pequeño video de TikTok. Bueno, es muy difícil que circulen las buenas ideas en un tiempo tan pequeño, ¿no? Pero creo que las democracias tienen que adaptarse rápidamente y los sistemas de representación para frenar el avance populista, ¿no? Los parlamentos, que forman parte esencial de la República, la administración de justicia debe adaptarse a los formatos de demanda de una ciudadanía global, ¿no? En esto creo que la tecnología debe entrar en el sistema democrático, en las instituciones democráticas urgentemente para renovar, para oxigenar los parlamentos, el sistema de representación, el tipo de debate. En fin, creo que ahí hay un trabajo para hacer para que el ciudadano sea, así como es hoy consumidor global de productos de la economía global, sea consumidor de buenas ideas políticas a través de un sistema que se los provea, ¿no? Es algo filosófico, político, sociológico que habría que desarrollarlo, pero al menos me puedo y brindar una idea de lo que intento plantear. Y Pablo, ahí
Está buenísimo lo que planteás. Lo que pasa es que vos, sabiendo dónde estamos, dónde, en el país donde estamos, ¿y vos crees probable que se pueda hacer en América Latina? Porque, a ver, viste, todo lo que es América Latina es como que, efectivamente, creo que seguimos la misma trazabilidad de todos, de todos los. O sea, no sé, Perú también tuvo presidentes que fueron presos, bueno, Brasil lo mismo. Hay, creo que, no sé, o sea, o vos pensás que tema cultural no lo permitiría, no sé, ¿cómo lo ves? No, porque está muy bueno. La esperanza mía es que así como desde un garage alguna vez surgió un Jeff Bezos para terminar construyendo Amazon, así como tenemos startup en nuestro país también, así como un Marco Galperín creó Mercado Libre y hoy se transforma en un unicornio, y así como tenemos unicornios en América Latina creados en Brasil, en Perú, creo que hay que apostar a los unicornios democrático-institucionales. Creo que jóvenes volcados a la política, jóvenes emparentados con la tecnología, amigos de la tecnología, que así como están creando bitcoins, así como están creando monedas, criptomonedas, con una facilidad enorme, creo que toda esa inventiva que hoy se mete en el ducto global del mercadeo, de las finanzas, si una parte de ese porcentaje se volcara a la calidad institucional, a la transparencia de las administraciones, desde los pequeños pueblos, de la administración de un alcalde, de un intendente para nosotros, de un pequeño pueblo, hasta los gobernadores. Si la tecnología puede servir para dar mayor transparencia, para hacer una interacción de control de gestión con los ciudadanos mucho más eficaz, creo que la democracia estará salvada. Si el oscurantismo de la centralización tecnológica queda en pocas manos y a merced del dominio de países que no tengan vocación democrática, como Rusia o como China, y Occidente, Estados Unidos, Europa, permita que esos países con esos sistemas de deriva totalitaria o deriva autoritaria, democracias autocráticas o pseudodemocracias, o directamente sistemas totalitarios como el chino, de un partido, terminen copando la parada tecnológica y puedan tener el poder de interferir en el voto de los norteamericanos, como Trump ha planteado en una duda terrible en estas próximas elecciones, que pueda haber fraude en el voto por correo. Yo he cubierto, dentro de mi carrera periodística, no menos de 5 elecciones en los Estados Unidos. Las últimas 5 elecciones estadounidenses he estado cubriéndolas como periodista o en Washington o en Nueva York. Conozco el sistema de voto norteamericano por correo. Infundir miedos, generar miedos en el sistema por parte de una fuerza populista, invocar la capacidad que pueda tener Rusia a través de hackers para poder influir en la elección, es terrible, y son los nuevos desafíos que los sistemas democráticos deben conjurar. Yo creo que, volviendo al punto de América Latina, aquí nuestras democracias están pseudo desarrolladas, aquí tenemos, digamos, somos proclives también a la corrupción de nuestras economías, a la debilidad institucional. Pero confío, ¿sabes qué, Leonel? En algo que le digo, el otro día daba una charla para chicos de la escuela media, del nivel medio, de la secundaria, y le decía: chicos, ustedes hoy están relacionados con chicos de su misma edad en Tokio, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Finlandia, en Brasil y en Chile. Construyan una ciudadanía global con estándares globales. De esa manera, fortaleciéndose globalmente con estándares globales, van a poder reformar su pequeña aldea. Nosotros tenemos que reformar nuestra pequeña aldea, pero haciendo, digamos, buscando nutrirnos
de lo mejor que puedan brindarnos otros demócratas, otros jóvenes, otros adultos en otras partes del mundo. Mirá, Pablo, el otro día teníamos al profesor de Pablo y decía exactamente lo mismo, pero con la economía, que salimos justamente haciendo lo que vos decís, abriéndonos, uniéndonos, salimos de todo esto en los que estamos los países de América Latina metidos. O sea, porque la verdad que uno ve, bueno, el COVID prácticamente dejó a la vista un montón de problemas, tanto de Argentina, Brasil, de todos los países, prácticamente de América Latina. Algo que falta mucho, creo que también en nuestros países, es abrir mucho más espacios de diálogo sin llegar a la violencia, sin llegar a los conflictos, ¿no? Yo creo que falta esos espacios de diálogo de antes, ¿no? De cuando uno podía intercambiar ideas y no tener probablemente las mismas, no concordar en las ideas, pero se podía conversar, ¿no? Se podía conversar. Totalmente de acuerdo. Mira, totalmente de acuerdo con este punto que estás planteando. Si en el mundo económico de las grandes empresas la cooperación hoy es la regla, los nuevos liderazgos están planteando líderes con mucha inteligencia emocional. Hoy la inteligencia emocional de los nuevos líderes para las grandes empresas es mucho más importante y a veces que la propia capacidad técnica. Tener un líder con inteligencia emocional para una gran empresa a veces es mucho mejor o más productivo que tener un experto técnicamente en una determinada área, pero con poca inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional aplicada en la empresa es, entre otras cosas, cómo lograr la cooperación más amplia para mayor productividad de todos los eslabones de la empresa. Bueno, lo mismo debiéramos aplicar como remedio a nuestras sociedades. Poder reencontrar el diálogo cooperativo con el que piensa diferente, no piensa exactamente como yo, tiene una idea diferente, pero con un objetivo común, debe ser ese trazo, ese camino a transitar. La idea de la cooperación democrática. Hay alguien, un filósofo, el filósofo israelí Harari, al que sigo con devoción y no soy el único, es uno de los pensadores que inspiró a Barack Obama, ¿no? Con su libro Homo Deus o De animales a dioses, que plantea algo muy interesante. Lo he leído en un artículo a partir de una entrevista en plena crisis del COVID, acerca del mundo del futuro, cómo será el mundo post-pandemia. Y él plantea una apuesta a la cooperación internacional, a la cooperación de los países democráticos, a la cooperación de Occidente. Y en este caso digo, a la cooperación del lenguaje democrático, de los actores democráticos. Justamente el diálogo cooperativo es la propuesta a presentar en cualquier elección de cualquier país a la confrontación populista. El populista va a buscar la confrontación, la construcción de un enemigo. El que piensa diferente y no igual a mí será un enemigo, no será uno como yo. Eso piensa de manual el populismo. El populismo confronta, no coopera. Las fuerzas democráticas deben recuperar el diálogo cooperativo como propuesta de base. Y a partir de allí, bueno, establecer diferencias, cómo saldar esas diferencias. Creo que los países con sistemas parlamentarios pueden llegar a tener mayores chances, pero en nuestros países de América Latina, con fuerte tradición presidencialista, debemos encontrar maneras de que los partidos políticos recuperen esa impronta, la del diálogo cooperativo democrático. Igual, Pablo. Y la última, y ya te dejamos tranquilo, ¿y las elecciones americanas esta vez las cubrís desde tu casa o vía stream, vía online, ¿no? ¿Cómo no, bueno, en mi anterior yo trabajé para una gran radio y estoy en la radio más importante de la Argentina, que es Radio Mitre, obviamente. Toda esta tarea la hacía de mi otra radio, en el otro medio en que la trabajaba, Cadena 3, otra gran radio de la República Argentina.
Bueno, tenía como modalidad tener enviados especiales. Yo hacía mis programas junto con otro colega que hacía su programa matutino, yo hacía de mitad de jornada y el de la tarde. Entre los dos hacíamos tres programas directamente desde Washington o directamente desde Nueva York. En tiempos en que no había Zoom y en tiempos en que fue una radio pionera en llevar el micrófono a otras partes del mundo. Ojalá tenga la chance. Extraño mucho viajar y lo que eso significa. Pero bueno, hoy estamos todos en esta realidad donde nos movemos solo a partir de esta cooperación tecnológica que es el Zoom, por ejemplo. Igual está bueno porque creo que abrió, a ver, yo el otro día estaba viendo a Chopra dando una charla por Facebook y la verdad que hay gente que en su vida se iba a imaginar poder escucharlo y verlo. Eso creo que para mí es pero fascinante porque, o sea, y así con un montón de personajes que vos capaz que, no sé, que querés, no sé, se presentan en un estadio o en algún teatro y es imposible poder tener una entrada. O sea, y creo que eso también está bueno y es fascinante de lo que abrió. Creo que está bueno también, o sea, el lado positivo de toda esta crisis sanitaria, pandémica del mundo. Creo que lo positivo ha sido eso, sin lugar a dudas. Desde una universidad que ha abierto sus archivos y sus contenidos, o un museo que te permite un recorrido virtual, o estas posibilidades de acceso, creo que han sido... Yo tendría que estar en Washington con Giovanni. ¿Y cómo hacíamos para entrevistarte a vos? ¿Tendrías que venir para Washington? Bueno, o mandar un enviado, o sea, al canal o a la radio o donde fuese. O sea, creo que también... Esto es parte de lo bueno que nos está permitiendo la pandemia. Creo que sí hay cosas muy buenas. Y esto creo que hemos hecho aquí hoy, esta conversación tripartita, es una de las formas de la cooperación del diálogo democrático que debería tomar institucionalmente la política para darnos un horizonte de un mañana mejor. Claro que sí, muchas gracias. Ojalá que podamos tener pronto, un día estábamos pensando con Giovanni armar un panel de varios periodistas y un poquito ahí hacer un debatir de diferentes partes. Y que ojalá que algún día ya pronto podamos reunirnos también a seguir conversando de repente con Río Argentina, quién sabe. Pero cómo no. A disposición siempre. Gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo Rossi, periodista y escritor de Argentina. Hasta la próxima. Oh, qué interesante, ¿no, Giovanni? Brillante, Pablo Rossi. Tuvimos una conversación muy, muy interesante para todos. Y pues si nos estás, pudiste seguir la entrevista o nos encontraste a mitad de camino, pues esta entrevista estuvo muy buena, queda además en la plataforma para que lo puedas ver cuantas veces desees. Déjanos tu comentario, queremos saber qué es lo que piensas también sobre estas entrevistas. Han sido muy enriquecedoras, creo que tanto Carlos Rottenberg como Pablo Rossi nos dieron una noche muy interesante para reflexionar. Tal cual, la verdad que sí. Y bueno, nosotros ya terminando el programa nos encontramos el viernes justamente con el análisis semanal y bueno, también con dos invitados. Bueno, estos son internacionales también, o sea, de diferentes partes. Uno va a estar desde Canadá y la otra desde Perú. Y vamos a abarcar diferentes tipos de temas, tanto minería como las exportaciones en Colombia, cómo Colombia avanza en el mundo y fomenta la exportación desde Canadá. Así que bueno, nada, creo que va a estar muy interesante el programa del viernes. Claro que sí. Así que no se olviden, síguenos, déjenos sus comentarios, compartan esta información, vayan a nuestra página de YouTube, que también tenemos un canal en YouTube, donde pueden también suscribirse y compartir esta información. También por ahí, así que bueno. Así es, así que los esperamos el viernes, como dijo ya Lionel, a las 7 de Washington, 8 de Buenos Aires. Los esperamos, hasta la próxima.